Esta no es una causa personal, esto es una causa de todos. Porque la falta de justicia no solo me ha convertido en víctima con la persecución, los intentos de intimidación, el hostigamiento, el maltrato, la descalificación, sino a todos y cada uno de nosotros. Yo no tengo fueros, no soy diputada, jamás fui funcionaria pública. Este lugar en el que estoy hoy, entiendo, es el de los ciudadanos comprometidos que un día decidí dejar mi situación de comodidad e involucrarme. Si estamos unidos en contra de la impunidad y a favor de la justicia, es que tenemos coincidencias en los principios de no robar, no mentir y no votar contra los pobres. Hoy hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance. Es tiempo de la justicia y de los ciudadanos.